Con las inminentes elecciones extraordinarias a la gubernatura de Puebla en puerta, el recorte presupuestal en el Instituto Nacional Electoral, INE, se sentirá más, ya que el organismo carece de recursos para organizar estos comicios. De acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos de la Federación 2019, al INE le tocarán 15.363 millones de pesos, una disminución de 950 millones, lo cual, como señaló en días pasados, volverá imposible la organización de 5 elecciones ordinarias programadas para el 2 de junio de 2019. Dichos comicios se realizarán en Aguascalientes, Baja California, donde se elegirá a gobernador, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Te recomendamos, hasta 6 meses durará investigación del accidente aéreo de Marta Erika Alonso y Moreno Valle. El recorte imposibilita la realización de las elecciones locales de 2019, se pronunció el INE al conocer la disminución a su presupuesto, antes del accidente que motivará también elecciones extraordinarias en Puebla. En los comicios del 1 de julio pasado se programó instalar 7.547 casillas en la entidad, uno de los números más altos del país. Política: peritos de la Marina descartan atentado en accidente en Puebla.